Te vamos a principiar con ritmo. Oscar Olavarría tuvo un accidente automovilístico. Para mí fue... me quedé helada, no tuve reacción. Un gran talento, pie de la familia artística chilena. Saluda. Otro beso. Gaben fracasó en Valdivia. Titular en la segunda a toda página. Entonces nos vino todo un estado de la presión era muy fuerte. Y es como que terminamos el ciclo. Nosotros nos íbamos para la casa, yo no quiero seguir así. Me sentaré en la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de Rabal y jamás. Jamás, lo único que no le sería jamás la vida. Me parece que se le perdió algo. No le puedo creer. Nosotros lo pasamos bien. Radio que trajiste de Yo Llevo. Botillería Marco. Compre su cupete y... Prepárese a reír porque comienza ya el papelín. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? La influencia de la televisión en nuestras vidas es algo que nadie discute. De alguna manera, los personajes más reconocidos tras pantalla comienzan a hacerse cercanos al público, creando una extraña y muy especial conexión. Como espectadores de este mundo, reconocemos sus aciertos y cada vez nos interesamos más en sus vidas. Se rompen así las barreras y se crean los afectos. Estas estrellas de la televisión influyen en nuestra moda, cambiando muchas veces la forma en que nos expresamos y actuamos. Existen dos o tres programas que pueden entrar dentro de este tipo de fenómeno. Uno de ellos es El Happening con Ja, que lleva 25 años en pantalla haciendo reír a los chilenos. Hoy vamos a adentrarnos en su historia. Los éxitos musicales con Silverio Silva. Caracoles. Amigos, amigas, en esta oportunidad me voy a poner un poquito serio, sí, caracoles. Se trata de que voy a hablar de un tema muy importante, sí. Porque estoy con tu hermana Rafaela aquí al lado. Adiós. Rafaela y tu hermana, la que llamaba y decía que me amaba. Mi hermana Ana dice que te ama. Sí, tu hermana Ana dice que me ama y la veré mañana por la mañana. Pero mañana por la mañana pedirás mi mano. Pediré tu mano mañana. No te equivocas. Mañana por la mañana pedirás mi mona. Corría el segundo semestre de 1978 cuando un grupo de hombres y mujeres veían cómo un dado sueño se volvía realidad. La alegría se mezclaba con una tremenda cuota de nerviosismo.
y es que muchos programas humorísticos creados para la televisión habían sido sepultados por el público, cansado del poco profesionalismo de los artistas. Pero este era diferente. Gloria Benavides, Maite Montenegro, Fernando Con, Jorge Pedreros y Eduardo Rabani se tomaban con extrema seriedad el tema de hacer reír. El nombre Happening nació de una triste reunión de cinco amigos en un café de Providencia después de que no convencieron a unos ejecutivos de la radio Minería con su proyecto. Decidieron entonces ir a la televisión, pero les faltaba una denominación novedosa. Es la cadena Ara, Jamanta. Sí, Matías, ahí eso. Ahora viene una casa. Sí. Ahí al cachete. Ahí, ahí lo quiero. Cambia la cámara. A la otra. Sí, marido. Pero dice Eduardo, tiene que tener otro nombre, podría ser algo como un... Esto tiene que ser como un happening, como una reunión, una cosa divertida. Pero es Jorge, pero happening con H es como muy foráneo, ¿no? Tiene que ser más chilenizado. Por el mismo happening le pone J con J. Happening con J, happening con J. Y ahí salió el nombre. A los 15 días presentado el proyecto. La diversión siempre fue la idea. Pero no nos adelantemos. No te pongas tú celosa, así con otras palabras. Esta historia comienza muchos años antes de 1978, cuando Eduardo Rabani y Fernando Alarcón daban vida al dúo Los Paparazzi. Ambos actuaban en las fiestas universitarias, sacando grandes carcajadas a sus compañeros. Los Paparazzi son del año 63. En la universidad con Fernando Alarcón, en una Olimpiada de Espectáculos Artísticos Universitarios en la Universidad Santa María, donde se juntaron números que eran todos universitarios. Y ahí nos fue un batatazo el número de nosotros. En 1977 se incorporó Jorge Pedreros al grupo. Fue ahí cuando la idea de un programa de televisión comenzó a ser tema habitual en las conversaciones de los tres amigos. Querían romper los esquemas de la época, donde el acartonamiento y la falta absoluta de improvisación le quitaban naturalidad a esta incipiente fábrica de entretención. Dos cosas eran definitivas. Primero, tenía que ser un espacio humorístico, y segundo, no podían hacerlo solos. Y nosotros pensamos que para hacer un programa cómico debíamos contar con mujeres. Y dentro de las mujeres estaba una que era ineludible, que era Maite Montenegro, que era la comediante de ese momento. Había tenido un éxito bastante grande con el My Hope Show, con Jorge Rebel y Pepe Gallinato. Y era la comediante que nosotros necesitábamos. Y nosotros sabíamos internamente que Gloria Benavides, al margen de ser gran cantante, tenía estas dotes de comediante, pero que las explotaba en forma privada. La convencimos y se formó el quinteto, que después causó un impacto tan enorme que ni siquiera nosotros pensábamos que lo íbamos a obtener. El primer capítulo de Happening con Ja fue un éxito. La gente comenzó a sintonizarlos todos los domingos en la tarde. A las 7, la familia completa se sentaba frente al televisor para reírse justo antes de que los niños partieran a acostarse, a eso de las 9. Era el término perfecto del fin de semana y el comentario obligado de los lunes. Una casa sin marido.
También la época es el acontecer, digamos, explosivo. Yo diría el Big Bang, que es lo clásico, los cinco que nacieron con el Happening, que tiene tres años, 78, 79 y 80, donde se produjo todo. Donde nosotros salíamos a la calle el domingo a las 6 de la tarde y escuchábamos el Happening caminando por las calles. Porque todo el mundo está escuchándolo, todo viéndolo. Buenas tardes, señores pasajeros. Les habla el comandante de la nave, George McDonald Burns, hermano del piloto de la nave que partió antes. Bienvenidos a Clip Club Airlines. Las indicaciones que está mostrando nuestra hostess indica que tendrán a disposición salvavidas. En las oficinas y las fábricas, todos hablaban del ingenio de este quinteto e imitaban a sus personajes. A todas esas bellas damas que nos han acompañado esta tarde. ¿Qué tal, Alicia? Mira, fíjate bien. Uno de los primeros fue Pepito TV, la encarnación misma de todo aquello de lo que pretendía reírse el grupo humorístico. Inventamos personajes que eran mezcla de Don Francisco en Ciernes, de un Maluén, de un Juanito de la Riviera y de un César Antonio Santos. Y salió Pepito TV. Ocurre que uno, como no podía equivocarse, de repente ocurre el percance en un programa en directo, fallan las puertas, falla la modelo. Nosotros tratábamos de justamente explicar eso. Teníamos una modelo, porque en esa época las modelos llamaban a una niña muy buena moza y cuando aprendía su oficio la despedían. Cuando se ponía buena para su trabajo. Entonces llegaba otra que tampoco sabía nada, que se equivocaba, entraba las cosas al revés, se cruzaba por la cámara y esa fue la Pindi. La super bombón en esta forma y yo es que estamos filmando una película en Arabia Saudita. Pero el grupo no solo tomaba ideas para causar risas desde la misma televisión. Casi como unos antropólogos sociales, recogían elementos de la fauna nacional para crear historias que poco a poco comenzaron a formar parte de la cultura popular. ¿O es que nadie tiene una espinita en su oficina? Y en el año 78 se produce esta magia. Digo magia porque ninguno esperaba el resultado que iba a tener. Hicimos un piloto para Canal Nacional, en donde Fernando Alarcón, quien habla, Eduardo Rabani, la Gloria Araíz y Benedicta Montenegro, hicimos cuatro o cinco pedacitos, secciones de un programa y que después fueron unidas y lo presentamos como proyecto. Nos dijeron sí, excepto una parte que era muy fuerte para ese tiempo, que era en donde yo hacía un pianista gay, y Eduardo Rabani era el que quería aprender a cantar y yo era el pianista. Entonces nos dicen no, este no, y nos queda un bache de 10 minutos. Y dijimos, ¿qué hacemos? Hagamos una oficina. Canetro era un personaje que a nosotros se nos ocurrió de sacar de la vida real. Existen los Canetro. Existe ese personaje y la gente, mientras se siente identificada con el personaje, es sinónimo de éxito. Porque yo voy a un banco y me dicen, mire, aquí hay un Canetro, acá está Espina, esa niña de allá, la Gertrudis. O sea, son personajes sacados de todo un contexto universal. Y nosotros hicimos la oficina, hicimos el programa porque nos gustaba y nos reíamos y los nombres los pusimos así al azar. Oye, Sañartu, Canetro, Espina. Oye, ¿cómo te vas a llamar tú? Bueno, un nombre antiguo, busqué uno, Gertrudis, ya, ok. La Gertrudis fue como una marca de oficina, porque en todas las oficinas de Chile decían, mira, esta es la Gertrudis y esa es la Valquiria. La Valquiria porque era la sacadora de vuelta, pero la regia, la estupenda, la muy bonita. Y la Gertrudis era la feita, la tonta y la trabajadora. Entonces, siempre decían, en todas las oficinas de la hasta el día de hoy, hay un Canetro, hay una Espina, hay un Sañartu, hay una Valquiria y hay una Gertrudis. Se institucionalizó. Vamos a reestructurar el billete y yo debo llevarle a un pato los nombres definitivos. Pero eso no puede hacerlo el señor Mandiola sin mi consentimiento. Perdóneme, señor Mandiola es una persona muy importante para el presidente y yo he venido
de parte del presidente. ¡Caramba! ¿Cómo me disculpa? ¿Qué es lo que ha hecho este individuo? ¿Pero qué se cree usted que sabe lo que hizo? ¿Pero lo que ha hecho? ¡Pero si no! ¡Qué no puede ser! ¿Y qué es lo que pretende usted, señor? ¡Pero yo no me quedo así! Y de repente hicimos un universo que fue la oficina, de repente parodiamos Música Libre, parodiamos Cocinando con Mónica, Emanuel Ascolin, y empezó una cosa que era sacarle esta etiqueta de cartón, o sea, del acartonamiento de la televisión. Y dijimos, vamos por esta ventana y rompamos todos los esquemas. Después de eso, la imaginación de estos artistas no paró y los aciertos tampoco. Come to me. Come to me. ¡Albertito! ¡Déjese de jugar a los vampiros y venga a tomar su leche! ¡Venga, Juan, y a los vampiros, mamá! En tres semanas nosotros llegamos a un histórico 67 puntos en tres semanas. De rating, en la antigua medición. Por supuesto, la antigua medición. Y luego, en el mes de, a ver, estoy hablándote de agosto, logramos un 77% de rating, que para el canal era una locura. Entonces ya nos dimos cuenta, ya como al mes y medio, que la cosa iba en serio. Era la explotación del humor absurdo en su máxima expresión. Era, en último término, la sana costumbre de reírnos de nosotros mismos. Fue justamente tomar en serio nuestro trabajo, vale decir, dedicarnos el 100% de nuestro tiempo a prepararnos para hacer el happening. Los levantamos muy temprano a hacer acondicionamiento físico, a aprender a bailar, a aprender a cantar, a aprender a hacer libretos y conocer todo el mecanismo que es la comedia. Mientras más triunfaban, más exigentes volvían. El elenco trabajaba todos los días, 14 horas como mínimo. Pero el éxito también trajo un cansancio que a veces llegaba a límites preocupantes y que la gente desconocía absolutamente. Fui a Negro en un momento y fue durante Susana Cecilia, que era un programa que yo hacía de niño. Tal vez la Susana era tan tranquila que ella asimilaba las cosas de otra manera a mí. Entonces, como yo estaba de Susana actuando, tenía que frenar algunas cosas que me tocaban a mí. Y me fui a Negro con mucho estrés y tuve que parar durante una semana. Y nos pasó a muchos que pasábamos momentos difíciles. Pero las interminables reuniones creativas no se detenían y seguían en busca de nuevos personajes, nuevas rutinas, nuevos aciertos. Requete Visión y Estudios. Uno de ellos fue la superproducción Una Casa Sin Marido, que mantuvo al país entero pendiente de la televisión y tanto como La Madrastra, del dramaturgo Arturo Moya Grau. Sin marido. Con Haas había vuelto una máquina creativa bien aceitada y sus integrantes estaban alcanzando un éxito que muy pocos habían conocido. Zapatos rotos, la que local se reina será. Convivíamos 14 horas diarias, es mucho, con gran presión alrededor y una gran responsabilidad, porque tú dices, qué rico 82 puntos, qué terrible 82 puntos, qué gran responsabilidad al mismo tiempo. Tan rápido
rápido se les fue el tiempo que casi ni se dieron cuenta de cómo llegaron al Festival de Viña del Mar en 1981. Una gira por Chile los usó como candidatos inapelables para ocupar el importante espacio que el humor tenía en el certamen internacional. En nombre de la ilustre municipalidad de la ciudad Jardín, en nombre del mundo Crespo, en nombre de usted, la gaviota de Viña del Mar, se pasa en el escenario para el Jardín Conca. El señor alcalde don Edmundo Crespo está con ustedes. Fieles a su estilo, no abandonaron la ironía y se rieron del mismo Ray Conniff, un renombrado director de orquesta que ese año había sido invitado como jurado del festival. La Quinta Vergara rió como nunca y el país entero a través de la transmisión televisiva también. Sin embargo, esta rutina les trajo el primero de muchos problemas. Porque Ray Conniff tenía preparado ese número, pero con un coro más reducido. Y el nuestro sonó mucho mejor que él. E incluso para la segunda noche de nuestra actuación, Conniff pidió que no hiciéramos ese número. Y no, lo hicimos igual. Alguien muy querido por ti ha llegado al pueblo. ¿Te refieres a Rosemary? La rubia cantante de el Cheyenne Town. Esa maravilla del salón. Ella cumplió su promesa y vino. ¿Vino? Sí, un vino tinto, por favor, si te lo mal. Me importa un pirulo. El exceso de trabajo se sumó a lo que ellos consideraban una falta de agradecimiento por parte del público y una envidia del medio donde ellos se movían. La situación no demoró en afectar la unidad del equipo. Entonces nos vimos en un estado de la presión era muy fuerte. Y es como que terminamos el ciclo. Dije, esta cuestión, yo me voy para la casa, yo no quiero seguir así. Esto no es vida. Pero el exceso de trabajo y las presiones externas no afectaron la creatividad del grupo, que siguió adelante a pesar de todo. ¡No! ¡Esto es intolerable! ¡Esto es inaceptable! ¡Esto no lo puedo tolerar en mi casa! ¡Mi dignidad no me lo permite! Miren lo que han hecho con mi ropa. Me la dejaron hecha un desastre, me la encogieron. ¿Qué ácido le echaron? ¡Díganme! ¡Papi, esa ropa es mía! Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Una busca llena de esperanzas. El camino que sus sueños prometieron a sus ansias. Hagámoslo ahora. Rafaela, hagámoslo ahora. ¿Qué me estás pidiendo, Juan José? ¡Hagámoslo! Hay mucha gente. ¿Pero qué importa que haya mucha gente? Hay demasiada gente y nos pueden ver. ¡Hagámoslo, Rafaela! ¡Hagámoslo! ¿Tú crees? Sí, Rafaela. ¡Hagámoslo! Bueno, ya, hagámoslo. Pero no solo risas y éxito tiene la historia de este grupo. También hay mucho dolor, desencuentros y también tensión. No se vaya, ya regresamos. Lo máximo en humor. Yo tenía heridas, entonces quería mi paz. Entonces produjeron grandes peleas incluso. Hice todos los esfuerzos posibles por unirlo. Y el 2000 el Javi Conja pasó por la gloria y el dolor. En esos años más de 30 personajes aparecieron en las rutinas del programa. Sin duda una época fecunda en la creatividad, pero muy marcada por las constantes peleas con la prensa y una lamentable tragedia.
pesar de las dificultades que surgieron luego de la exitosa presentación que el elenco de Happening hizo el año 81 en la Quinta Vergara, el equipo siguió funcionando sin problemas aparentes. El cansancio y agotamiento normal de un trabajo tan intenso no se reflejaba en pantalla. Son era simple, ellos seguían pasándolo bien. Y es que siempre han sido una familia, con todo lo que esto significa. Es la opinión de quienes trabajaron en el programa desde sus comienzos o de aquellos que participaron solo en algunas temporadas, porque, para evitar el desgaste, una de las primeras medidas que adoptaron los realizadores del espacio fue acudir con más frecuencia a los invitados. Entonces decíamos cómo sea, cómo está el rey, la reina, el padre, la madre, la hija, o la princesa en ese caso, ¿no? Entonces el flaco era con él el traductor, ¿ya? Y yo era el que le venía a pedir la mano, ¿no? A la hija del rey. Pero primero lo hicimos como chino, después como árabe, después como judío, después como boliviano, entonces con los dialectos y todo. Y me acuerdo que en la parte del chino, cuando hicimos de China, ya el emperador y la emperatriz, yo venía, entonces yo la contenía un bigote como Cantinflas, y decía, ¡ay, chong, ay, chong, ay, chong! Y entonces Flaco Larcón traducía, pero traducía lo que se le salía del bolsillo. ¿Qué se oye? ¡Ajá! ¡Uy, chacho! Insisto en quién es él. Llegando hasta Santiago, presidente de Hong Kong. Tan querido, muy chuca, prima y madre, Pepe Garrucha, machuca, la ñuca, mi dispensario, peripatensario de la Tatuana, gobernativa de los imperios del binario del cantón. Situaciones como esta se repetían en cada grabación. Por mucho trabajo que hubiera, por mucha presión que impusiera el rating, siempre hubo espacio para la diversión. Así lo ratifica Patricia Maldonado, que estuvo algunos meses del año 83 y luego el 2000 en la recordada Pobla. De este espacio existe el archivo más extenso de chascarros y bromas. Patricia Maldonado y Gladys del Río se integraron al elenco para suplir la creciente ausencia de Maitén y Gloria, que sin irse definitivamente del equipo, ya estaban dando los primeros signos de desapego. Un desapego que se hizo definitivo para Maitén Montenegro el año 84, cuando decidió dejar el programa. Pero el show debía continuar y la solución llegó en manos de lo que se denominó Sabia Nueva. Pato Torres, Marilú Cuevas y Óscar Olavarría, tres jóvenes actores que la grúa Happening levantó a Sábados Gigantes. Yo dije ya, yo me voy. Y el Pato Torre y el Oscar me decían, pues chica, vamos a dejar que la electricen, no vamos a estar nunca más. Yo sé cómo son aquí, nos van a castigar, había toda una historia. Y nos reuníamos juntos, y nos reuníamos los tres tomando un café, y había toda una onda, y nos vamos, no nos vamos, y cuánto nos van a pagar allá. Había toda una historia. Era un paso extremadamente importante, hablando en lo netamente profesional, pero también había toda una cuestión de estrategia económica, ¿no? Porque nos estaban peleando en el canal 13 y nos quería el Happening, entonces era un momento muy decisivo en ese aspecto también, ¿no? Sin lugar a duda, una cuestión importante en el sentido de que era un desafío nuevo. Fue muy fuerte precisamente por eso, y más fuerte aún era que un hombre hiciera de mujer, ¿no? Entonces, sin tener esa escuela, sin tener el hecho de ser homosexual, por decirlo, ser gay, ¿no? Esta era la gracia que tenía este personaje, ¿no? De que llegaba y se podía realizar como personaje y no como travestismo. ¿Te fijas? Segmento del público, la pequita de Marilú Cuevas también causaba furor. Considérese usted, considérese un invitado a show.
de firmar el sumario. El año 83, Andrés Rillón había hecho sus primeras incursiones en el grupo. Su personaje, Don Pío, le dio un giro a la oficina, que hasta ese entonces era patrimonio exclusivo de los fundadores del programa. De aspecto ya maduro, mayor, distinguido, como, en resumen, como Alessandri Rayao. Cuando el equipo pasó al canal de la Universidad de Chile, Rillón dio forma definitiva a su personaje. Así surgieron cosas que ya se han vuelto tradición chilena, como el minuto de confianza, por ejemplo. ¿Para qué? Solicitarle un minuto de confianza. Don Gabriel pasó a otras visitas que incluyeron a algunos extranjeros de moda en el país, como Jorge Porcel o Maripepa Nieto, la española sex symbol de los 80 en Chile, que volvió locos a los hombres con atrevidos trajes, reservados hasta ese momento solo las revistas de espectáculos. Yo te veo en mi triste soledad. Te miro, me sonríes, me enloqueces, no me quiero despertar. Tenerte quiero yo, tenerte quiero yo. ¡Ay, Beba! ¡La toalla, la toalla! ¡Tengo que secarte! ¡Ay, todavía con las mujeres! La principal característica de los años posteriores a 1984 fue la gran creatividad que caracterizó al grupo. Prácticamente cada semana había un nuevo personaje que daba. ¡Luz, cámara, acción! ¡Ver, tú tienes los pies helados! ¡Heriberto! ¡Tiene las manos heladas! ¡Heriberto! ¡Se murió Heriberto! El gran golpe de esa época fue el show del Papalapapírico Hippie con el tema Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Sin exagerar, no hubo persona que no cantara el pegajoso ritmo consagrado por el Happening. La clave del éxito en esta época fue, como siempre, estar atentos a lo que pasaba en el país, preocuparse de estar vigentes con los personajes y, sobre todo, trabajar muy duro. A mediados de los 80 se fue Gloria Benavides. Dos años después terminó el gobierno de Augusto Pinochet y Televisión Nacional cambió de administración. El Happening fue eliminado de la guerrilla programática de la estación y el equipo quedó de un día para otro sin trabajo. Porque se produjo una coyuntura muy especial. La nueva administración que llegó a hacerse cargo de Televisión Nacional estimó que el Happening era una imagen que debía tener un descanso. Un año sabático, nos dijeron. Y pero ese año sabático significaba no recibir dinero. Entonces quedamos como a la estacada. Y Canal 13 se interesó por los servicios de Marilu Cueva, en ese entonces, Pato Torres, Gloria Benavides y yo. Y el grupo quedó dividido en dos bandos. Posteriormente se rehizo el Happening, volvió a trabajar en televisión y nosotros seguimos en Canal 13. Y de ahí que no podía buscar la posibilidad de juntarme con los. Prepárese a reír porque comienza ya el Happening. Efectivamente, nada fue igual. Hasta 1992, cuando el equipo se arma nuevamente en las pantallas del primer canal privado del país, Mega. Una visión renovada que esta vez no contó con Fernando Alarcón comenzó ese año. La vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Miren cuando todos estén tristes. El estilo del programa cambió también en sus contenidos y los libretos y rutinas se adaptaron a los nuevos tiempos. Les contaremos que hoy tendremos el comentario de espectáculos con Yolanda Montepinos. Buenas noches, Yolanda. Ya, amorosa, pobrecita. Buenas noches. Resulta interesante, a veces, encontrar...
encontrarse con una cartelera cinematográfica de juxtaposición cineológica. ¡Salta, salta! ¡Estoy en el baño! ¡No puedo parar con mi marisco! El año 95, la fórmula de la creatividad y el esfuerzo dio frutos otra vez, y fue así que se ganaron un puesto en el Festival de Viña del Mar. Si pego un saltito, me voy a caer. Y salta, y salta, y salta, salta, mi amor, sembré. Y me agarré como saco de pega. Era tan linda, más linda que... Aunque la actuación tuvo un amplio respaldo del público, no fue así con una parte de la crítica. A la prensa no le gustó el espectáculo y algunos incluso lo calificaron de burdo. La tempestad se desató en la conferencia de prensa posterior a la actuación. Nosotros representamos al humor del Chile popular. Y el Chile popular es eso, es esto, es picardía, es doble sentido. Si estamos tratando de burdo al Happening con Ja, estás tratando de burdo a 18 años de rating en televisión. Ahora, si tú crees que tú puedes hacerlo mejor, te sugiero que hagas libretos y te vas a dar cuenta que es muy difícil hacer reír a los chilenos, que somos todos alegres. Y queremos hacerlo cantar a todos ustedes, a ver. ¡Eo, eo, eo! ¡Acá es lo que dije! ¡Eo, eo! ¡Chiquirí, chiquirí, chirongo! ¡Uy, lo que dijeron! En ese mismo festival había un cantante que salía desastrado a cantar. Y cantaba cosas muy fuertes la letra. Y nadie le dijo nada. Pero bastó que un número chileno lo hiciera para que fueran todos contra él. Yo creo que el Happening hizo lo que el público en ese momento quería. El temporal pasó, pero con los años la cicatriz no se ha borrado. Sobre todo porque ellos creen que el tiempo les dio la razón y el estilo que a muchos molestó ese año, hoy se impone. Los chicos salieron y entablaron una conversación con el público empezó a agarrar vuelo y empezaron... decía eo, 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 y el público le contestaba y ellos agarraron papa. Que eso es una cosa notable y de euforia que puede suceder, en que tú te puedes ir por esa. Entonces yo encontré que había sido muy injusto. Te vas en salto y pegos. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Más el Happening se sobrepuso a la crítica y continuaron años de triunfo. El elenco tuvo variaciones continuamente, pero siempre en busca de nuevos personajes y talentos que aportaran frescura. En el 96, por ejemplo, el Checo Pete es conocido por todo el país. El personaje movía en el ambiente underground de los video home, sin embargo, no fue hasta que apareció en el programa que logró su consolidación. Canalizamos a través del Happening en esto, lo capitalizó bien Pedrero Rabani y me muestran como Checo Pete y bueno, y tomamos todo ese público que los cautivos que yo tenía, que estaba esperando que iba a aparecer en televisión. Por gracia, atrevimiento e irreverencia, el Checo Pete pasó a ser éxito de rating, algo asombroso si se piensa cómo llegó Belloni al Happening. Yo me integro a este elenco el año 96, después de que yo ya estaba por tirar la toalla en este asunto del espectáculo, porque yo como actor encontraba que este oficio es como muy inestable, económicamente hablando. Y yo llamo, fíjate, afortunadamente, y me llama y Jorge Pedrero me cita el mismo día. Y al otro día ya está firmado el contrato. El éxito de este personaje se mantuvo hasta el 99, cuando no renovó contrato y se alejó del equipo para seguir un camino propio. Fue el mismo año que se produjo la crisis más grande que el Happening con Ja haya tenido. Ese momento del focus group, de la enfermedad de Corky, de encontrarme con él en la camioneta para llevarlo a la clínica, de su segundo accidente vascular, del trágico desaparecimiento de la Oscar, del conocimiento de mi diabetes, no se lo voy a nadie. El 99 fue un año para olvidar. Las cosas no marcharon muy bien en el rating y las desgracias y problemas vinieron una tras otra. Primero fue un grave ataque al corazón de Jorge Pedreros, que lo tuvo al borde de la muerte. Luego la pelea histórica del Happening, que terminó con una triste y polémica separación. Se dijeron muchas cosas, se inventaron otras, se vieron fantasmas donde no había y se escucharon groserías que nunca existieron. En suma, una época que desde cualquier punto de vista fue negativa.
sea, si hubiera que rescatar algo que no me hubiese gustado que hubiera ocurrido, todo el daño que nos hizo. Incluso quienes ya no formaban parte de esta familia no dejaron de impactarse. Además porque el Happening como Happening tenía una imagen, yo diría incólume, y que con esto se deterioró, incluso el humor respecto a la pelea. Somos papás, son peleadores que los del Happening, decían los chistes de repente la gente. Entonces eso me dolía. Pero eso no fue todo. En enero del 2000, cuando prácticamente nadie se hablaba, un golpe más tremendo sacudió al elenco de este mítico programa humorístico. Óscar Olavarría perdía la vida en un accidente automovilístico cuando viajaba a Viña. Ocurrió el impacto y con la consecuencia ya señalada de Óscar Olavarría falleció, en tanto el otro... Fue un día domingo en la tarde, creo. 27 de enero. Había viento y en eso suena el teléfono y yo sabía que fuera algo terrible. Al tiro supe, llegué a saltar. Fui y levanto el teléfono y estaba mi abuela y me dice: Matías, tu papá tuvo un accidente, parece que está muerto. Camino a Viña, antes de pasado a la Broadway, anda a ver. El hecho fue devastador y dejó por los suelos la moral de los integrantes del equipo, tanto de los que estaban en Chile como en el extranjero. Pero cuando me dicen, el actor Óscar Olavarría tuvo un accidente automovilístico, para mí fue... no tuve reacción. La muerte de Óscar Olavarría dejó un espacio que jamás ha sido posible llenar. Este Latin Lover de los 80 no solo fue un gran comediante, sino un excelente amigo y compañero que hasta el día de hoy es extrañado por sus más cercanos. Creo que cuando él se fue, de una u otra manera, su país se lo demostró, se lo agradeció. Y en lo que él hacía, él, para mi gusto, estrecho lo que es lo mejor, lo máximo en humor. La desilusión y desesperanza de la muerte de Óscar Olavarría no apaciguó los ánimos y el dolor fue aún mayor. Que te ayudaron y te dijeron: ya me tengo que ir, compadre, chao. Más o menos como de esa forma. Óscar se estuvo así en mi vida y se fue así. Y es jodido porque pasé, ¿cuánto? 12 años viéndolo en la tele, sabiendo que estaba ahí, y ahora lo veo y no está ahí, po. Y lo veo ahí fresco, o sea, bueno, la magia de la televisión. Es complicado, ahí me da pena, ahí tengo que confesar que me da pena. O sea, en mi vida cotidiana lo manejo bastante bien, la gente me habla, todo, pero cuando lo veo en la televisión ahí como que se me corta la continuidad. Sin Pedreros, el éxito de Charlie Badulaque y los personajes pioneros en contar copuchas del espectáculo en la televisión, luego de una pausa. ¡Satélite! Hola. Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien. Se me sueldo. Vaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué? Esta
lucas, sí que raja, mire, 10 lucas. La ruptura de Pedreros con Rabani hizo pensar a muchos que el happening estaba muerto. Sin embargo, contra todos los pronósticos, el 2000 el espacio supo vencer la adversidad y situarse nuevamente entre los programas más vistos de la televisión. Un impulso que se renovó este año cuando se reencontró la dupla Rabani y Pedreros. La muerte de Oscar, sumada a la división de equipos, fue desastrosa para el programa. La prensa de espectáculos tocó el polémico tema, alimentándose de las constantes declaraciones y contradeclaraciones de los protagonistas de la pugna. Rabani por un lado y Pedreros por el otro se acusaban mutuamente y el resto del elenco se sumaba a algunos de los bandos. Ya desgastados, el silencio pareció ser el mejor remedio para sanar las heridas. O sea, yo tenía heridas, entonces quería que cicatrizaran, que pudiera lograr mi paz. Rabani, dueño de la marca Happening, adaptó la fórmula para comenzar una nueva temporada. El nuevo estilo debutó el 2000. Comenzaron a transmitir el programa en vivo, lo que les dio frescura y agilidad. Se integraron además actores nuevos como Katina Huberman y otros viejos estandartes como Andrés Rillón, que volvió con ese estilo zurdo que lo hizo tan famoso en los 80. ¿Aló? ¿Diego? Hola. Hola, te estoy hablando despacito para que no se despierten los niños. Mira, tengo una paella, pero para chuparse el dedo, pero de la buena, buena, bueno. Entonces, vente con la Marisol y podemos llamar a Juan, que se venga con la Lenca y yo vengo con la Tere y nos comemos paella de paella. ¿Qué te parece? Oye, excelente idea. ¿Tú le podías avisar al portero abajo del edificio que me deje el portón abierto? Porque la última vez que fui a comer a tu casa me robaron. No, ahora está al guardia. Las cosas que están aquí. Inmediatamente. Y entonces, como había ampliado el personaje de la Gertrudy, como inventé eso de la conferencia de prensa, que en nuestro caso, la casa de pescado, que en la conferencia de prensa ayudaba, el enamoramiento de este Jorge Alessandri Rayado con la Gertrudis, una virgen ambulante que vivía con su abuela. Entonces eran personajes absolutamente fuera de lo convencional. Sí, el Happening tuvo cambios radicales, pero siempre siguiendo el olfato televisivo. El estilo del Café Concert le imprimió más picardía a los libretos y rutinas. Luego de algunos meses de dudas, el público reaccionó positivamente y el Happening 2000 nuevamente pasó a liderar el rating semanal. Una vez más, el programa dio en el blanco. Fueron los primeros en explorar la frivolidad, esa de la que hoy todos sacan partido. Hola, ¿cómo andás, amigo? Bueno, estamos, cabrita, trate de pegarse una aireadita porque el olor a ala llegaba hasta la Plaza Italia, cabrita. Yo venía medio desmayado y ya con el cito que había dentro. ¡Charlie Badulaque Reyes!
El rey del rating 2000 y 2001 fue Charlie Badulaque, un personaje creado por el actor Claudio Reyes. Marcó todo un hito en la televisión al aprovechar el doble sentido para interesar al público y crear un estilo propio. Muy pocos se escaparon de pronunciar alguna vez la famosa expresión fome pero parejito, y miles de personas gozaban con las bromas subidas de tono entre el caricaturesco animador y sus cachorritas. Por favor, un aplauso para Daniela la traviesa. Daniela. Linda Daniela. Única. Grande. Fuerte, gracias a la de Charlie. Mi segunda cachorrita es la hermosa Mónica. Ahí está. Esta sí que raja, bien Luca. Bien Luquita, me encontré en el proscenio. Todo lo que soy en este minuto, todo lo que vivo en este minuto, se lo debo a San Charlie Badulaque. Y por supuesto, detrás de eso está el apoyo y la familia que se llama Happening con Happening. Otro de los personajes que marcó un hito fue el Hocicón, creado por Pancho del Sur. El pionero en el tema de explorar el interés que provocan en el público las copuchas sobre los famosos en la pantalla. Supuestamente la patada costaba en el audio, pero bueno, primer programa que le vamos a hacer. Tan popular fue que en la calle no había deslenguado que no acusaran de haber bebido la famosa Hocicola cuando se pasaba de la raya en los cahuines. Cecilia Boloco se negó para los Condoro en Viña. Oh, ahora le cambiamos nombre. No estoy pelando ya. Cecilia Condoro Loco. ¡No! ¡Silencio! ¡Agente, agente! Muchos de los personajes que hoy cuentan infidencias de otros en la televisión y que hacen sacar el copuchento que todos llevamos dentro, están de alguna manera basados en este adelantado de su tiempo que hizo famoso el Happening. Los ejecutivos de Canal 13 están buscando a la nueva pareja televisiva para repasar a la Paulina Lee en la mañana del 13. ¿Se va la Paulina? ¿Se va la Paulina? Según me contó un pajarito. ¿Sí, pajarito? Pajarita. Ya. Cuénteme. ¿Qué? Los elegidos son. Entonces, oh, bueno, no. Los elegidos son. Hay una selección. Oh. ¿Pareja? Pareja te decía. Pareja te decía. Son. ¿Qué podría ser? Gonzalo Cáceres y Sarita Baje. Oh. Oh. Nicolás Larraín y Margot Cal. Oh. Oh. Eliseo Salazar y Raquel Gandoya. Oh. Oh. El Rafa Aranea y Ben Vergara. ¡Oh! La doctora Cordero y Omar Gárate. ¡Oh! Cecilia Boloco y Víctor Gutiérrez. ¡Oh! El Guatón Rabal y la Gai del Río. ¡Oh, satélite! Al principio los estilos impuestos por Badulaque y el Hocicón fueron muy criticados, pero a los pocos meses no había canal que no hubiera invitado a estos personajes a sus programas. Televisión más atrevida y abierta se había inaugurado en Chile y una vez más el Happening había dado el primer paso. Oye, las cachorritas son las cinco diferentes, güey. No las juntan nunca con el cuadrado de las letras de las canciones, güey. Le vamos a agradecer. Lo está agarrando para el deseo, el tío, ¿y qué? Vaya a ver nomás, ya te voy a agarrarte un ratito allá detrás. Colchones La Hilacha, donde usted se pega la mejor siesta. Fábrica de calzones Benotto, los únicos que le levantan el ego. Sí, señor. Botillería Matico, compre su cupete y cúrese como huasca. Bueno. Sin embargo, el alejamiento de Reyes y de Pancho del Sur al final de la temporada 2001 obligó a la redefinición del programa. Para ese entonces, Fernando Alarcón había logrado lo que parecía imposible y reunió a Jorge Pedreros y Gladys del Río con Eduardo Rabani en su programa de Canal 13, El Show de Pepito TV. Una vez más, el grupo creativo estaba delta y dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Fue ahí cuando muchos se dieron cuenta de que la fortaleza de este conjunto era mayor de lo que se pensaba, que muchas de las frases fuertes e hirientes que se lanzaron mutuamente eran producto de la pasión de artistas y no de los buenos amigos que habían sido. Y nosotros hemos tenido en el fondo dos grandes peleas y punto. En 25 años creo que es lógico, ¿no? Los matrimonios se separan al año. Nosotros hemos tenido dos grandes peleas. El 88, que esa yo no tenía nada que ver, y ahora el 2000. Creo que una en cada ciclo es bastante aceptable. ¡Hola, cabros! ¡Pucha! ¿Cómo estás tú?
un sapito cancionero, oye. Muy bien, ya son las 10 de la mañana, a levantarse Chile. El análisis que hacen hoy algunos de los que conocen a los involucrados es precisamente que fue una más de tantas peleas que tuvieron y seguirán teniendo. La herencia había sido que los trapos sucios se lavaron por la prensa en vez de privadamente. Para mí no era ninguna novedad que se pelearan. Siempre había peleas internas dentro del grupo. O sea, eran como matrimonio. Esa fue la sensación que me daba. Así que para mí era una pelea más la que tuvieron. Como yo no me la alcancé a absorber completa y a verla realmente como estaba, porque no me tocó, sino que después de cuando Jorge se enfermó, y fue más importante la enfermedad de Jorge para mí que la pelea de ellos, te fijas. Hoy, con los años, los integrantes del Happening creen que fue un tiempo absurdamente perdido, aunque igual sirvió para reflexionar frente a toda una vida de farándula. Nosotros somos una bomba hecha vacío, o sea, siempre estamos sentados en una bombita de tiempo. Cualquier cosa que nos presione más de lo debido, ¡pa! Y sí, claro que lo eché de menos cuando de repente trabajé en otro programa, trabajé con otras personas y digo, chuta, decía, si tú eras Pavani ya habría salido esta escena, qué rato. Esa es una forma de acordarse del compañero. ¿La morgue? ¡No! ¡Es lo que yo más amo! Ah, me equivoqué, fiesta. ¡Ay! ¡El museo! ¡Tu fantasma! ¿Lo vi? ¡Ay, lo tiene! Lo que Alarcón hizo al interceder en la disputa no fue más que volver las cosas al cauce normal, algo que todos querían. Ellos juntos son muy fuertes, muy poderosos, lo están demostrando en este momento. Entonces, producirse un vacío era disminuir la calidad del Happening. Y por ende, la pérdida de uno de los hitos que yo recordaba con mucho cariño, como es un programa que me lanzó a mí a ser conocido por el público. Me provocó bastante malestar y pena. E hice todos los esfuerzos posibles por unirlo. Y lo logré el año pasado, cuando hice el show de Pepito TV. Y hoy día están logrando un éxito con un rating espectacular, porque se lo merecen, porque son trabajadores, son conocedores del medio y la experiencia tiene mucho que aportar todavía. Es medianoche, la hora del julepe va a empezar. El 2002, con el elenco casi completo, Happening debutó en pantalla con un estilo que retomó el musical y la tradición de los buenos tiempos, pero con la frescura de la modernidad. Se escuchan por tu pie, son muy extraños. Estoy temblando de miedo y de pavor, me estoy cagando. ¿Cómo le gusta la primera? Al equipo se reintegraron Ernesto Belloni y Renata Bravo, que ya habían estado el 97 y 98. Y eso lo creo que es el mérito del programa, que siempre nosotros le hemos tomado el pulso a Chile. Si yo entré por un personaje sexy, ¿ah? Y hoy día como que está la Paola que también puede probar otras cosas, entonces yo pasé a ser el personaje como de la oficina del sexito. Pero todos los años que llevo acá he podido ser de todo. ¡Increíble, increíble! Te vi ahí en la tele. ¿Pero dónde estaba físicamente? No, ¿te puedes hacer un recuento? ¡Un recuento en Viña, pues! Figúrate como estoy de tosta, mira. Al igual que Renata, Ernesto Belloni siente que tiene más espacio para la comedia. Se han atrevido a entregar una uva de exportación. Esta uva es de primer corte en los Pernales, de manera tal que hemos creído conveniente que ustedes gusten de esta uva en su visita. Por favor, muy amable, muchas gracias. Está un poco despeinado. De manera que me atrevo a anunciar que la uva que este año enviaremos a Norteamérica es una uva de gran calidad.
La última contratación de esta temporada ha sido Francisco López, un actor con poca experiencia en la comedia, pero se encontró con algunos de los mejores maestros en este negocio. Buenas noches. En realidad quería felicitar a mis colegas de aquí en vivo. Jorge ha sido una inspiración súper potente y un foco de aprendizaje feroz para mí. O sea, yo nunca he hecho comedia y en las reuniones de pauta, cuando escucho a Eduardo, cuando escucho a Jorge, a la Gladys, a la Marilú, que son como los que más experiencia tienen, es increíble cómo uno aprende los cánones y los códigos de la comedia. Y realmente uno propone cosas que no tienen ningún resultado cómico y uno va aprendiendo día a día. De Pedreros, Rabani y compañía se nota hoy y se ha dado a lo largo de este cuarto de siglo. El happening siempre ha tenido como objetivo entretener a los chilenos, pero con el tiempo ellos se fueron transformando también en una más de las tantas familias que han gozado a lo largo de 25 años. Ellos terminaron siendo presas de su propio show y víctimas de sus bromas y situaciones divertidas, porque en definitiva son como a muchos de nosotros nos gustaría ser. Un grupo de amigos que solo quiere pasarlo bien y hacer reír para ignorar los malos pasos y seguir viviendo. Una de las secciones más exitosas en este cuarto de siglo ha sido Lo que no se vio. No se vaya porque cuando volvamos le mostraremos los mejores chascarros de estos 25 años. Los éxitos de Silverio Silva. Sí, Caracol, se me soltó la trencita. Promesas y más promesas. Lo que no se vio será lo más sabroso. Gloria Benavides, Gladys Río y Claudio Reyes están lejos en el primer lugar de los más tentados para la risa en las grabaciones del Happening. ¿Quieres saber qué pasa en las interminables jornadas donde se realiza el programa? Aquí tiene un buen resumen. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero más me gusta. No. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota tibia y cristalina de la tierra. Lo que tenemos que hacer es rendirle un homenaje con un aplauso a nuestro zorzal cogollo. Oye, ¿por qué no decís zorzal cogollo? Porque es de la voz de Pito Loco. Caracol, se me soltó la trencita. Te echo tan de menos cuando estás ahí en la oficina al frente de mí. Estás ahí. Acércate. Ya comienzo a olerte. Dime si me amas. Dímelo. Al fin. Por olerme un poco, por lo menos. Jefe, ¿qué es lo que hace aquí usted, idiota? ¡Su maricueca! ¡Váyase de aquí, largo! Perdón, jefe. ¡Váyase! Promesas y más promesas. ¡No planches con la mano! ¡Planches con la mano! ¡Con tu mano! ¡Va a meter la bandera! ¿Por qué te metí?
para variar, otro beso. El traje que luce el modelo Jorge Garrido en este instante deja de manifiesto algunos volúmenes de más. Observen. Cuando me enojo, me transformo en Super Copete Man. Y además, mi arma inmortal es el tufo. Parece que era después. Hacer reír es un negocio extremadamente serio. Una misión a la cual han dedicado sus gustos artesanos durante 25 años. Un gran logro que nosotros como espectadores hemos podido disfrutar. A través de todo este tiempo, el happening nos ha acompañado, pero no solo eso, también ha influido en nuestra forma de ser. Marcados en nuestro vocabulario están los espinitas de la oficina, o los chistes parejitos de Charlie Badulaki, o los tics y los modismos de los cientos de personajes que llenaron los capítulos de este programa humorístico. Como espectadores también hemos visto las alegrías y penas de esta familia televisiva, y de una u otra forma hemos aprendido a quererlos. Muy buenas noches, que descansen. Que vamos a principiar con risa. El actor Óscar Olavarría tuvo un accidente automovilístico. Para mí fue no tuve reacción. Un gran talento, pierde la familia artística chilena. Saluda. Otro beso. El happening fracasó en Valdivia. Titular en la segunda a toda página. Se nos vino todo un estado de la presión era muy fuerte. Y es como que terminamos así. Que peleamos en la casa, yo no quiero seguir así. Me sentaré en la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de Rabal y jamás. Jamás, lo único que no le dije era jamás. Me parece que se le perdió algo. No le puedo creer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me robaron los pantalones! Nosotros lo pasábamos bien. Radio, ¿qué trajiste? Mega.